Comb your long hair, sweep it from the brassica. Up a ride with a kelpie, I steal your soul to the deep. If you don't ride with me, you are the devil is free. Or I'll be somebody else. Hubo alguien que dijo hace un par de días que un motoblogger no es motoblogger si no sale reportando. Pues estamos a ello. 1,33. Su puta madre, ¿qué tiene oro esta gasolina o qué? Hijo de puta. No sé lo que ha dicho la máquina, pero no le voy a responder. Por respeto. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Pues ahora sí soy un motoblogger, ¿no? ¿Ya he repostado? Con las aventuras del ciclista Fraggle Rock, que no se lo llevan por delante porque Dios no lo permite. Una persona adulta tiene aproximadamente unos 5 litros de sangre en su organismo. ¿Qué pasa si esta cantidad de sangre disminuye drásticamente? Bueno, pues sencillamente podemos llegar a morirnos, porque la sangre es nuestra gasolina. Por eso, porque hay mucha gente que tiene la necesidad de sangre, pues por diferentes causas, diferentes motivos, una enfermedad, un accidente, debemos tener siempre una reserva de sangre, de todo tipo de sangre, para estos casos. Y la agrupación Modera Catalana ha organizado un evento para el día 7 de mayo a las 9 de la mañana en el AC Café, en el que podrás hacer tu aportación generosa a esta causa. Dejad la sangre, ven a donar sangre con nosotros. Además, que sepas que el hecho de donar sangre es beneficioso no solo para estas causas, no solo para estos casos en los que hay una demanda, sino para ti también. Porque como sabrás, la sangre se va renovando, pero si de esos 5 litros de sangre que tiene tu cuerpo le quitamos unos 400 mililitros aproximadamente, que es lo que se suele extraer en toda donación de sangre, tu cuerpo la regenera con mucha más rapidez. Y donando sangre regularmente, se consigue que tu circulación sea mucho más fluida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vas a tener glóbulos blancos, glóbulos rojos circulando con mucha más fluidez por tu cuerpo, vas a tener las defensas más altas y vas a conseguir que llegue más sangre a tu cerebro. Si llega más sangre a tu cerebro, vas a pensar mucho mejor, vas a tener mucha más fluidez de ideas, porque luego está el caso contrario, en el que no llegue sangre a tu cerebro y te hagan ministro o concejal de algún ayuntamiento. Así que el día 7 de mayo, no te lo pienses, tienes una cita, ven a donar sangre, déjate la sangre por una buena causa. Familia, pues mientras resuelvo este problemilla logístico,
Os quería decir que, bueno, el motoblog de hoy va a ser muy cortito porque la importancia se la quiero dar al evento de la agrupación motera catalana de la donación de sangre, pero tampoco quería dejar un motoblog simplemente en eso. Mira lo que chulo. El stop te lo pasas por el forro porque tú lo vales. ¿Qué hago contigo? Alégrate, tío. El otro día me comenta un compañero. Dice, tío, me ha parado la policía, me ha metido un par de recetitas bien metidas y encima que han sido de lo más bordes, de lo más antipático y de lo más estúpidos conmigo. Claro, lo primero que me viene a la cabeza es decirle, porque yo me conozco a los peces de mi río, y le digo, ¿te has puesto tonto? Pues sí, porque no me tienen por qué parar, porque no sé qué. Pues evidentemente, si te pones tonto van a ser tonto contigo, es así de fácil. Pues claro, hombre, una cosa te voy a decir, una cosa es muy cierta, es tremendamente complicado portarte como un borde, como un antipático y como un sobrado con alguien que te está tratando con mucho respeto y con mucha educación. Por tanto, si te para la policía, haz lo siguiente. Punto 1. En cuanto te detienen, lo primero que tienes que hacer es parar donde ellos te digan y apagar el motor de la moto. Lo primero, apaga el motor. Esto viene siendo por dos motivos fundamentales. Le ofreces la confianza a la gente de que no te vas a dar a la fuga, no vas a pegarle un apretón a la moto y vas a salir por patas. Y en segundo lugar, si no llevas de vehículo el puesto, no van a escuchar el sonido. En segundo lugar, no le pasó en ámbar, listillos. En segundo lugar, como digo, quítate el casco, que te vean la cara. No tienen nada que ocultar. Te quitas el casco y siempre manteniendo un tono amable, respetuoso, una sonrisa. Es lo que hay, te han cazado. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner de malas? Y en tercer lugar, sin que ellos te pidan nada, que seguramente no te va a dar tiempo, porque ya te van a pedir toda la documentación, les entregas toda la documentación de la moto, tu permiso de conducir y ese recibo del seguro. La policía está harta de gente que detiene, que se porta como un niño, patalea, llora, insulta, y contra esos son implacables. Así que ya lo sabes, si te para la policía, no hagas como mi colega, mantén un poquito la calma, sé respetuoso en todo momento y te evitarás un mal mayor. Si te van a denunciar, te van a denunciar igualmente, te pongas tonto o no te pongas tonto. Pero si te pones tonto, te pueden denunciar por muchas más cosas que no estás teniendo en cuenta. Así que, con calma siempre. Hay tres cosas que me acompañan en cada episodio. Son inevitables, son inherentes al cuerpo gelcático este. La primera es la ansiedad por tomar café. Yo sin café no soy nadie. La segunda es el moco balconing que tengo siempre, que no sé qué pasa, que es ponerme el casco y descolocarse alegremente. Y la tercera son las ganas de mear. Yo no sé qué tiene la moto, pero es diurética. ¿No te ha pasado nunca? Y con este breve consejo voy a ir cerrando el episodio de hoy, en el que, como digo, la importancia la tiene el evento del día 7 de la agrupación motera catalana en el Ace Café. Ven a donar sangre con nosotros. Déjate la sangre. En el próximo episodio quiero hablaros de un tema bastante controvertido, del que se han hecho horas y horas de vídeo, de motoblog, y que puede resultarte de utilidad y conocer algún factor que era desconocido para ti hasta este momento. En el próximo episodio vamos a hablar del miedo a las curvas. Hasta entonces, cuídate mucho, no hagas nada que gelcas no haya, y nos vemos en la próxima. Chao.
sáltatelo. Otro que se lo salta. Muy bien. Ahí tienes 4 puntillos y una falta bastante grave. Yo creo que en los semáforos habría que poner una opción, aparte de las 3 opciones que tenemos, que es semáforo abierto, cerrado o va a cerrarse, en la que marcara sáltatelo si te sale la polla. Yo creo que sería la más utilizada.